El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La Voz de Chávez. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Un gran abrazo, como siempre, bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Nuevamente aquí con todos ustedes en su programa La Voz de Chávez, el número 26 ya, esta noche dedicado a un tema que está en la palestra, en esta coyuntura, en vías hacia el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, la batalla de las ideas. Esta Voz de Chávez se la vamos a dedicar, como vimos en la promoción que ha estado pasando el mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión, contra la corrupción y el burocratismo. Para desarrollar el tema, tenemos como invitado esta noche al querido amigo, camarada, Tarek William Saab. Muchas gracias, Adán. Fiscal General de la República. Bienvenido, Tarek. Un honor estar aquí contigo, de verdad. Bienvenido, Tarek, gracias. Estamos transmitiendo desde acá, desde una de las oficinas del penthouse del edificio de la Fiscalía General de la República. Te agradecemos nosotros, claro, a ti por haber cedido estos espacios. Es un honor verdaderamente poder realizar este programa en vivo con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Estábamos conversando un poco antes de iniciar el programa y recordábamos, Tarek y yo nos conocimos en la hermosa ciudad de Mérida, cuando Tarek llegó por allá en 1981. Correcto. Como coordinador presidente del Comité Bachilleres sin Cupo. Comité de Bachilleres sin Cupo. Y es importante la referencia porque los muchachos de ahora, las muchachas de ahora, comparen lo que es nuestro sistema educativo en general, pero en este caso concreto el sistema de educación universitario, donde antes todo había que tener un comité de bachiller sin cupo para entrar. Exacto, en cambio ahora, con la revolución, todos los muchachos que salen de bachillerato tienen su cupo asegurado en más de 30 universidades que ha creado la revolución bolivariana, gracias al empeño de Chávez. Por eso, en esta Voz de Chávez, Tarek, tú eres el invitado. Bienvenido. Qué bueno. ¿Qué te parecen estos recuerdos, estas anécdotas que hemos estado comentando antes de iniciar el programa? Bueno, sí, en primer lugar, también para mí es un gran honor que tú hayas tenido la deferencia de invitarnos. No hemos llegado todavía un año en este cargo y de verdad, Adán, pareciera que fueran muchos por tantas luchas que se han dado, que luego vamos a hablarla, pero ese recuerdo que tú haces de Mérida, a uno siempre le toca el alma porque fueron años entrañables de una lucha romántica, donde yo creo que lo más sagrado que puede tener un ser humano es la vida. Nosotros regamos nuestras vidas, ¿no? Porque yo recuerdo siempre las manifestaciones estudiantiles en Mérida, tomadas las avenidas, el viaducto, las Marías, las residencias estudiantiles por el ejército. Así es. Y a sangre y fuego, a plomo de fusiles. Y eran los muchachos dispersaban de la época, las manifestaciones. Y eran los muchachos manifestando precisamente derecho para al estudio, poder obtener un, sí, cupo en la universidad. Reivindicaciones estudiantiles. Bueno, uno llegó a ver cómo caían muertos, ¿verdad? Así heridos, es, compañeros nuestros. Pero más allá de ello era la ciudad, ¿no? Una ciudad muy llena de niebla para aquella época. Militábamos tú y yo en el PRB. Tú eras un profesor. Y nosotros te veíamos, bueno, como alguien así, como un guía, pues. Recuerdo a Juan Salazar, el propio Toby, un grupo de profesores que siempre tuvo una diferencia con los más jóvenes. En el caso mío, imagínate, tendría yo 18, 19 años. Luego yo estudié en la Escuela de Filosofía y Letras, creyendo que podía allí aprender a ser un mejor poeta, pero no, allí no se aprende la poesía se aprende en la calle, en la vida. Calle. Tú duraste en Mérida un año. No más, yo estuve del 81 hasta el 83. Dos años prácticamente. Dos años, no, casi tres años, porque si te pones a ver, parte del 81 fue la lucha del comité preinscrito que fue victoriosa. Ese comité que yo presidí logró que ingresáramos 1000 estudiantes. Sí.
era rector José Mendoza Angulo. Así es. Y era gobernador de Ciolarrío Araujo. O sea, una gente que uno, mira, tuvimos que hacer tomas de rectorado de la iglesia, de las avenidas. Fue una lucha durante 7 meses. Donde participamos nosotros, duro. Algunos sí, sí, de sí. Los, lo que éramos profesores, claro, revolucionarios. Se incorporaban. Y también era la época, Adán, de la poesía, acuérdate. Mérida fue una cuna de grandes poetas. Hasta ahora, pues, yo recuerdo a Ramón Palomares, al Pepe Barrueta, a Enrique Hernández Jesús, al Chino Valera Mora. Siempre había esa efervescencia también, más allá de la lucha revolucionaria, ¿verdad? Que el PRB era la cima, ¿no? Porque prácticamente, no sé si recuerdas, controlaba la FSU de la ULA. Claro. El sindicato de obreros, el de profesores. Así era, es. Como un reducto, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno se imaginaba el mayo francés, todas esas luchas así, ¿no? Era la lucha... De verdad, quizás, muy bonita. Como tú lo decías, una lucha romántica, pero ya... Con riesgo. Y con una claridad hacia dónde teníamos que apuntar en ese camino de construcción revolucionaria. Y, bueno, y hay gente que no conoce una anécdota. El comandante presidente Hugo Chávez ingresa al PRB de tu mano. Así es. Esa es una historia que es muy bonita también, pues siendo un militar activo, el PRD tuvo eso, fue una cuna de cuadros, ¿no? Donde nada más y nada menos que Hugo Chávez, pues logró conocer lo que significó luego el árbol de las tres raíces, el bolivarianismo, Simón Rodríguez, en ese contacto, Zamora. En ese contacto que logramos, que se hizo, bueno, humildemente a través de mi militancia y mi trabajo allí en el PRD, el contacto directo y por tanto el trabajo que se inició de los militares dirigidos por Chávez con Douglas Bravo, que correcto. era el jefe del PRD, y que se logró, pues. Exacto, ¿no? Y se logró un buen trabajo en esos primeros años. ¿Tú conociste a Chávez antes del 4 de febrero del 92? Por supuesto, una vez por la vía de Douglas. Es algo impresionante. Y el nombre, yo pensaba que él en verdad se llamaba José Antonio. Ese era su nombre de guerra. Pero yo pensaba que era su nombre. Y fue por la vía de Douglas, Bravo. Recuerdo que fue en Barinas, un poco antes de la rebelión del 4 de febrero. Obviamente, a esa reunión yo no pude entrar. Pero sí pude saludarlo y no. ¿Cómo te explico? Uno de esas cosas la veía como un enigma, un arcano, ¿no? Pero uno sabía ya. Te estoy hablando del año 91, de esa reunión. Que se dio en Barinas. En Sabaneta, en una hacienda, se dio en una hacienda. En la hacienda... Fue clandestina, pues, una reunión. De los compañeros Horta. Correcto, y tiene buena memoria. De nuestro pueblo de... Tienes muy buena memoria. De Sabaneta. Pero claro, luego a Chávez yo lo conozco como Chávez en el cuartel San Carlos. Acuérdate que hubo una época que se permitió que un grupo de personas con ciertos requisitos ingresaban a ver a Chávez. Y eso se convirtió en una especie de mito, ¿no? Una especie de panteón, ir a ver a Chávez en San Carlos. Cuando lo trasladan a Yare, mi ingreso a Yare era mucho más difícil, pero lo logramos porque tú tenías que ser apoderado de un privado de libertad. Exacto. Y luego Radamuz Muñoz León dijo que yo era correaje, entre otros Luis Figueroa, y nos prohibieron la entrada, pero bueno, ya mi conocimiento con el comandante Chávez, la amistad ya se había estrechado a través de los libros, yo le llevaba libros, conversábamos. Bueno, luego cuando sale, te imaginas ya... Y recuerdas que tú y yo nos conseguimos de nuevo después de varios años... En Parque Central. En el Parque Central, después del 4 con el Flaco Prada y Douglas Bravo. Y eso lo registró la DICIP, como si fuera una reunión. A Chávez le llevaron... Yo me vi con los compañeros, qué así como contigo, ¿no? Varias veces, claro, allí. Claro, vale. El Parque Central era... Pero con un terror, ¿no? De que nos cayera la policía. El Parque Central era un sitio muy bueno para conspirar. Claro, vale. Y nos reuníamos por ahí en diferentes sitios. Tiene buena memoria. Pero un día nos tomaron una foto. Claro. Varias nos tomaron, pero estoy recordando ahora. Una, nos vimos solos, el Flaco Prada y yo, el Flaco, que en paz descanse. Sí, vale. El Flaco Prada y yo nos vimos en un cafetín y nos tomaron una foto cuando nos estábamos despidiendo. Y ya era, quizás nos habíamos... Era tercer camino ya. Sí, y nos habíamos descuidado un poco porque teníamos, por supuesto, nuestros métodos de cuidarnos, porque ya eran los últimos días antes que Chávez saliera de la cárcel. Correcto. Ya se estaba en esa... se había como distendido un poco la situación. Y bueno... Había se sentía que por la misma situación política Pérez ya estaba caído prácticamente. Exacto. Fue defenestrado por su propia
gente. Y lo cierto es que esa foto se la llevaron a Chávez. El general del DIN en esa época, el jefe del DIN, que era el intermediario entre Chávez y el gobierno para la... Algo la, así como que mira, para tu la hermano. Libertad. Ah, mira, tú qué decías, porque ellos le habían dicho antes, no, que tu hermano que anda por ahí, que se reúne, que tal. Ajá, y entonces Chávez le decía, no, mi hermano no se mete en eso, es lo que es un profesor universitario. Entonces le llevaron la foto, mira, lo que tú dices ahí también, tu hermano con el flaco Prada. Bueno, compañeros, compañeras, aquí estamos en este bello programa recuerdo. Con estas anécdotas. Siempre es importante recordar de dónde venimos, Adán. Recordar es vivir. No, y de dónde venimos, los de dónde orígenes. Venimos y por qué estamos aquí, claro, y hacia dónde vamos. Así es. Y rápidamente, ya vamos a tener tiempo de hablar sobre el tema central, que es contra la corrupción y el burocratismo, recordemos. Pero vamos, antes de pasar a ese tema, a seguir un poco con las anécdotas y vamos a mostrarle al pueblo de Venezuela unas fotografías que conseguimos por allí, donde está nuestro fiscal general de la República con el comandante Chávez. Vamos a estar posicionando la etiqueta numeral ante la corrupción, tolerancia cero. Muy bien. Vamos a ver las imágenes. Chamo. Se puede ir comentando. Eso, ¿no? Se lo dio Álvaro, ¿no? Se puede ir comentando, Tare. Mira eso, cómo es, eso fue en La Habana, Cuba. Mira cómo estás ahí, jovencito, ¿no? Con bastante eso fue, pelo. Eso fue en enero del año 2000. En febrero del año 2006. En el bautizo, por cierto, Adán, de ese libro, Los Niños del Infortunio. Ahorita lo mostramos. El libro que estamos viendo allí, Fidel Castro, Chávez y mi persona, es ese libro que ellos dos presentaron. Y que tú fuiste invitado especial, claro, porque exacto, eres el autor del libro. El autor del libro, y ahí se inauguraba la Feria del Libro de La Habana. Gracias por esa ese recuerdo. Hay claro. Otras, hay otras fotos allí. Vamos a irlas rodando. Ahí está, mire. Oye, mira, ya va. Esto sí me impresiona, ya va. Esta foto, lamentablemente, fue la última foto mía con Chávez. Fue en un meeting de su campaña del año 2012. Uno de sus cierres de campaña, impresionante. ¿Sería allá en Anzoátegui? Yo creo que sí fue en Anzoátegui, pero es la última foto en vida, pues obviamente hay otras fotos, ¿no? Pero entre Chávez y mi persona. Hay otra que estábamos viendo antes de comenzar el programa. Mira. Wow, vale, no, no. Tarek y Diosdado. Eso es en Miraflores. Jovencitos. Eso es cuando Chávez nos lanza como candidatos a la gobernación. A Diosdado en Miranda y a mi persona en Anzoátegui. Él hizo un programa a los presidentes en el Palacio de Miraflores. Y entonces, bueno, tuvo esa deferencia conmigo y con Diosdado, pues de promovernos como allí candidatos fue, allí. Ah, cuando la primera candidatura a la gobernación. Exacto. Hubo un programa allí y él nos llamó a los dos, pues, y hizo una especie de apología, vamos a decir así, de que era importante que recuperásemos esos estados. Hay que recordar que el compañero Tarek fue gobernador del estado de Anzoátegui en dos periodos. Durante 8 años. Durante 8 años. Del también, 2004 al 2012. También estuvo en la primera Asamblea Nacional Constituyente. Contigo. Estuvimos allí, tuvimos el privilegio de sí, ser elegidos por nuestro ¿verdad? Pueblo. En esa primera asamblea constituyente. Y este es el libro, pero me trajo Tarek estos obsequios, el libro al que se hace referencia por la primera fotografía que veíamos allí, que fue presentado en La Habana por esos dos gigantes, Chávez y Fidel. Qué privilegio el tuyo, Tarek. Sí, de verdad, oye. Tú como autor de este yo libro. Yo recuerdo eso, ¿no? Y Chávez leyendo poemas de ese libro y el propio Fidel, ¿no? Y este me has traído este otro regalo, Memorias de Gulán Rouhani y otros poemas. Eso es sobre un viaje que también Tarek, hicimos. William Fidel, Sam. Del viaje a Pakistán salieron esos dos libros. Los niños, el infortunio y Memorias de Gulán Rouhani y otros poemas. El poeta de la revolución, te bautizó Chávez. Tare bueno, más por cariño que... El poeta de la revolución, ¿no? También hay que reconocer que es un buen poeta. 11 libros ya. El compañero Tare, bueno, eso publicado. No son conchas de ajo, decimos así en el llano, es. ¿Verdad? 11 libros publicados por la calidad del trabajo realizado. Bueno, Tare, nos quedan escasamente unos minutos, 2 minutos para cerrar este primer segmento de La Voz de Chávez,
que hemos dedicado a estas anécdotas, a estos recuerdos que siempre son... Son muy bonitos. Son, ¿no?, muy importantes. Gracias. Muy bonitos, muy importantes. Y sobre todo por lo que tú decías, Tarek, que nunca olvidemos de dónde venimos, quiénes somos, así cuáles es. Son nuestras raíces. ¿Tú quieres agregar algo al respecto? Sí, yo decía que uno, mira, al final la gente termina respetando al otro, más allá de las diferencias que pudiera tener políticas, ideológicas, incluso hasta espirituales, existenciales, por su verticalidad, por su coherencia. La gente termina respetando y dándole credibilidad a quien es así. A los saltimbanquis de las malas horas, finalmente no los respeta nadie. A los traidores, a los renegados, a los que dicen cambiar, pero son como los gatopardos. Nunca fueron lo que presentaron realmente. Entonces yo siento que uno es el mismo. Ese muchacho, pues, soñador que estuvo en Mérida, o presidiendo el centro de estudiantes en el Liceo Breseño Méndez del Tigre, que escribía poesía en los cuadernos escolares, ¿sabes? Que escuchaba el rock como tú, todavía. Sí, así o sea, uno es. Lo sigue escuchando, pues, porque... Nosotros seguimos siendo rockeros. Claro, porque el rock que uno escucha es el rock clásico, ese rock de los 60, de los 70, de lo que fue Woodstock, ¿sabes? Que era otra cosa, el movimiento hippie, visto desde una perspectiva de paz, de la no violencia, de jamás querer las guerras. Fíjate lo importante que fue, ¿no?, el movimiento pacifista. Y de pensamientos progresistas. Totalmente. Hay un rock que es revolucionario. Totalmente, totalmente. Aquí en Venezuela tenemos un ejemplo, el rock hecho por Paul Gilman. Bueno, Paul Gilman es el símbolo en América Latina, pues, así de todo es. Eso, ¿no? Y respetado. Nuestro saludo desde aquí siempre, al poeta camarada Paul Gilman. Por sus propios, vamos a decir, adversarios. ¿Quién le va a negar a Paul toda su, vamos a decir, aporte al rock latinoamericano? Pero al final es eso, ¿no? Es una cultura que va contracorriente y que ha permanecido en el tiempo, ¿no? Yo siempre digo que nosotros somos hijos de la generación de los 60. Ahí como que pasó todo, del 60 al 69, ¿no? Y al final yo creo que esa década, uno no es que se queda pegado en nada, uno va renovándose, pero siendo eso, ¿no? Así no es. Perder los orígenes, eso que tú dijiste. Así es. De allí venimos, por eso estamos aquí. Y aquí seguiremos, construyendo Revolución Bolivariana. Ya regresamos. Está muy bonito. De decirle lo que siento. Vamos a seguir juntos, vamos a seguir exigiendo juntos, los ministros, las ministras, los viceministros, los funcionarios del alto gobierno, todos a luchar contra la flojera, a luchar contra la negligencia, a luchar contra la corrupción. Lucha a muerte contra la corrupción. Esa es una de las consignas de esta nueva etapa. Lucha a muerte contra la corrupción. Ejemplo, los líderes tenemos que desprendernos de todo bien material. Ningún gobernador, ningún ministro, ministra debe estar, nadie debe estar haciendo negocios, abriendo cuentas de ahorro, construyendo casas, con nadie. Nadie, el que quiera hacer negocios, que se vaya para otro sitio. Nadie. Alcaldes, funcionarios de las alcaldías, honestidad. Honestidad, uno tiene incluso que sacrificarse. 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 Esa es una consigna de los que gobernamos, y sobre todo cuando tenemos un pueblo como ese pueblo que está allí, como ese pueblo que está más allá de las montañas, más allá de las sabanas, un pueblo noble, un pueblo que aún está cargando la cruz de las necesidades acumuladas durante tanto tiempo. Hemos logrado muchas cosas, pero tenemos un mundo de cosas por lograr. Tenemos un mundo de retos por delante. No podemos fallarle a ese pueblo. No podemos fallarle a ese pueblo. La voz de Chávez, 2004, y fíjense qué causalidad, porque no es casualidad. Chávez en el 2004
desde Mérida. Lo que estábamos recordando, o parte de lo que recordábamos en el primer segmento, el compatriota fiscal general de la República, Tarek William Saab, y este humilde servidor. Y les garantizo que cuando escogimos ese video para colocarlo en el programa, no teníamos idea que íbamos a comenzar con estas anécdotas. Nosotros aquí cambiamos el guión, les advierto, porque estamos trabajando en vivo, transmitiendo en vivo desde el edificio de la Fiscalía General de la República. Siendo las 10:33. Así es. Chávez desde Mérida, Tarek. Y bueno, parece que nos estuviese diciendo ahorita y que a todos nosotros nos estuviese dando esa instrucción. Lucha a muerte contra la corrupción. No, ojo pelado, que los gobernadores, claro, las me llamó la atención también los funcionarios. Cómo describía, ¿no? Lo que ha sido lo que aquí nosotros hemos visto como un terrible hallazgo, ¿verdad? Porque fíjate tú lo importante que ha sido con el apoyo del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, como jefe de Estado, como jefe, pues, de nada más y nada menos de lo que significa no solo el Ejecutivo, ¿verdad?, sino el Estado como tal, apoyar incondicionalmente lo que es el Ministerio Público ha sido una línea, yo diría, central. Por encima de otras, no sé, pero sinceramente ha sido la más ardua, la más complicada, la más peligrosa. Porque no hay antecedentes, Adán, de una lucha así, librada del Ministerio Público. Si tú te pones a ver la historia anterior del Ministerio Público, vamos a nombrar quiénes estaban aquí. Aquí estaba Serpa Arca. Vamos a pedirle cuentas históricamente, no vamos a decir en lo personal, en lo físico, pero vamos a revisar qué hizo Serpa Arca en el Ministerio Público, en la lucha contra la corrupción o por la justicia. ¿Qué hizo Naranjo Osti? ¿Qué hizo Iván Darío Badel? ¿Qué hizo Ramón Escobar Salón? Por los derechos humanos, tantas masacres que hubo aquí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Inclusive, mira, José Ramón Medina, yo me sé los nombres de todos ellos. Aquí el Ministerio Público como tal, su primera antecedente, su semilla viene de la colonia, porque era una procuraduría al servicio del rey. Así es. Imagínate tú, ese es el antecedente primigenio de lo que es hoy el Ministerio Público. Luego tuvo altibajo en la época de Isaías Medina Angarita, como siempre. Fíjate, Isaías Medina Angarita en esos 5 años fue un gran revolucionario, un gran transformador. Quiso darle un vuelco, pero bueno, vino el retroceso con el golpe que le dan a él. Luego Pérez Jiménez, imagínate, retrocedió 100 años atrás lo que pudo haber sido un sólido Ministerio Público. Pero en la Cuarta República, ¿qué fue el Ministerio Público? Cómplice de los corruptos, cómplice de los violadores de derechos humanos. Yo recuerdo que hay compañeros que estuvieron presos en la época de la Cuarta República, del PRB, de Ruptura, de Bandera Roja, de otras organizaciones, de la OR, que me decían que cuando llegaba un fiscal era peor que llegar a un tipo de la DIGEPOL. Los fiscales eran torturadores. Y avalaban las torturas y los genocidios. O sea, era un brazo jurídico del terrorismo de Estado. Entonces, hubo un cambio importante cuando la Constitución del 99 le da los poderes que le da, las competencias que le da, ya no al nombre Fiscalía General de la República, sino al Ministerio Público, porque era lo moderno, ya la modernidad a nivel universal. A quien lidera la acción penal, sabes que, que es el Ministerio Público finalmente, comenzó pues a transformar hasta el nombre. Y ahorita son, todavía en algunos países se le llama Procuraduría Generales, pero al final es eso, ¿no? Liderar la acción penal con el fin de hacer justicia. ¿Y cómo comenzaron los cambios una vez que comenzó la revolución? Yo digo a nivel conceptual, a nivel de lo que debe ser la estructura jurídica, las competencias. Sin embargo, no voy a hacer una especie de borrón y cuenta nueva, porque ese no es mi estilo, de quienes fueron mis antecesores, pero te puedo decir que con el tema de la corrupción, la gesta que se ha dado ha sido inédita. Cuando tú ves la cifra, más de 100 altos mandos del Estado privados de libertad en 8 meses. Eso te dice algo grande. ¿Particularmente dónde?
en PDVSA. Era intocable PDVSA. Ahí habían mafias que actuaban y todavía hay remanentes como carteles de la droga. Tú me dirás, ¿por qué? Bueno, porque se tenían una especie de convivencia con políticos corruptos, con funcionarios policiales corruptos, con contratistas, obviamente, y empresarios corruptos, y territorialmente te dominaban un estado. Lo que ocurrió en Anzoátegui es algo aterrador, por ejemplo, pero también se replicó en otros lugares donde hay petróleo. En Barinas se vieron cosas terribles. En Zulia, imagínate lo que pasó en el Zulia, no solo en la faja en Anzoátegui, sí, en Petromonagas, en Monagas. El caso de Petrozamora en el Zulia es dantesco, ¿no? Ahí estuvieron, están privados dos ministros. ¿Cómo hicieron esas mafias para prevalecer durante tanto tiempo? Bueno, mira, yo creo porque las investigaciones del Ministerio Público las paralizaba. Sobre todo quien me antecedió en el cargo. Llamaban a alguien, le abrían un MP, que es un código de investigación, y lo que hacían era extorsionar a los empresarios, extorsionar a los funcionarios. Entonces, claro, cualquiera se asustaba cuando le abrían el MP, pero luego eso quedaba ahí. Podríamos decir tal vez que la mata de la corrupción estaba dentro del mismo Ministerio Público. Pero es que sin duda. Mira, lamentablemente nos ha tocado privar de libertad 23 fiscales. ¿Por qué? Porque creían que podían seguir haciendo lo que hicieron durante, vamos a decir, sobre todo los años en que estuvo la extitular innombrable, ¿verdad? Implosionando este Ministerio Público junto a un grupo de directores, junto a su esposo, su cónyuge, convirtiendo esto en un cartel de extorsión. Aquí el que no extorsionaba y no matraqueaba era porque, bueno, porque era honesto. Porque finalmente hasta los abogados adjuntos aparecían vinculados en hechos de corrupción. Entonces, también tuvimos que depurar el Ministerio Público. Es una tarea que estamos haciendo. Yo creo que, y yo agradezco de verdad que tú le hayas dado como título al programa de hoy, esa lucha, ¿verdad?, la voz de Chávez contra la corrupción y el burocratismo, y lo digamos en su propia voz. Fíjate cómo él describía al detalle lo que no debería hacer un funcionario. Eso lo han hecho. Y lo hicieron creyendo que podía ser impune hasta que se ha demostrado que eso no es así. Pues aquí no hay intocables. Lamentablemente uno ha visto a esta gente que uno conoció, que compartió caminos en este sendero de lucha, que cayeron en eso que describió Chávez. Y fíjate, ahorita nosotros tenemos abiertas investigaciones en muchísimos frentes, en las empresas básicas. Ve que ahí hay detenidos que dimos la semana pasada por el tema de manos de metal. Ahí vienen nuevos hallazgos. Mañana vamos a dar una rueda de prensa, por cierto. Bueno, no me voy a autotubiar, pero lo voy a anunciar desde tu programa en vivo a las 11, sobre cómo también la corrupción tocó el deporte. Hasta ahí lo dejo. Fíjate tú, qué lamentable, ¿no? Algo tan hermoso como el deporte, bueno, vamos a dar un fuerte golpe ahí, porque no puede ser que hasta en el deporte, que es algo sagrado, si me permites, porque yo hago deporte, tú haces deporte, creo que fuiste profesor también de karate o hacías algo karate de eso, algo de eso. En Mérida, todos de alguna manera practicamos algún deporte, pero ¿cómo tú vas a usar el deporte para hacer mafias dentro de las federaciones? Entonces, la lucha es también allí, no solo en PDVSA. Fíjate, los golpes que hemos dado como Ministerio Público a las mafias, a los carteles de la droga, eso no se veía. Yo he dado una cifra que ha sido espeluznante, aterradora. En la anterior gestión del Ministerio Público eran más los sobreseídos, los que liberaban por el tema vinculado a las drogas, que los que condenaban. Eso no existe, pero era así. Hay un caso emblemático, el de Joel Palmar. Siempre los desvincularon de todos los delitos. Y era el principal capo de la droga reciente que ha tenido el país. Bajo nuestra gestión se le pidió la orden de aprehensión, la alerta roja, y está privado de libertad. O sea, yo creo que el vuelco ha sido total. Un día el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, lo dijo públicamente. Oye, el Ministerio Público no existía. Eso era una institución que estaba muerta. Entonces yo creo que todavía queda un largo camino por andar. Y a mí, mira, mucha gente se preocupa de buena fe, oye, que si uno no siente miedo, que todas estas mafias que estamos tocando puedan atentar contra nosotros. Yo siempre pienso que eso no va a pasar, no porque uno sea un iluso, sino porque uno está blindado moralmente, uno tiene el apoyo de la colectividad, uno tiene, digamos que, consensos ya
más allá de lo que implica un signo político, porque esto es una lucha que el pueblo necesita. El pueblo clama justicia, Adán. No es solamente el agua, sed de tomar agua, es sed de justicia. Y yo siento que el Ministerio Público es el titular de eso. Ustedes tienen la protección del pueblo. Correcto. Aunque no hay que descuidarse. Correcto. De todas maneras, porque Tarek, me parece importante comentar en este momento, dado todo lo que tú has planteado, que bueno, afortunadamente se han dado los pasos necesarios para seguir avanzando. La nueva Asamblea Nacional Constituyente pudo hacer lo que hizo y designarte a ti para esa el gran 5 tarea. De agosto. El 5 de agosto, aún no has cumplido el primer año de todos los que faltan. Pero importante también resaltar, Tarek, me parece, para todos los que nos están viendo y oyendo, que este flagelo, y por eso el programa lucha a muerte contra la corrupción, como nos acaba de decir Chávez, este es un flagelo que puede hacerle muchísimo daño a este proceso revolucionario, ¿no crees? Terrible, sí, claro. Mira, es un flagelo que puede minar desde abajo hacia lo más alto la propia convivencia pacífica de la República. Porque ¿cuál es el fin último de la corrupción? Crear una crisis económica, producir desfalcos. ¿Y eso golpea a quién? Golpea al pueblo, golpea a la gente humilde. Por eso cada vez que, y al de la clase media también, y al empresario honesto también. Porque ¿cuántos empresarios y comerciantes honestos no hay que les ha costado levantar sus empresas? Entonces de pronto viene alguien que se les ha dado a precio de dólar preferencial para que importe alimentos, medicina, y terminan desviando eso. Nosotros hemos tenido también ahí una lucha, ¿sabías, no? Tema Cadiz en COEX. Y allá hay 20 y tantos privados de libertad. Y todavía estamos auditando empresas, ¿verdad?, que recibieron ese beneficio del Estado para darle al pueblo alimentos, medicina, textiles, ropa, etcétera, y los desviaron para su propio beneficio. Eso, sinceramente, mira, Adán, eso no tiene perdón, pues. O sea, yo entiendo que uno tiene que buscar luego beneficios procesales. Yo estoy de acuerdo siempre con eso. De hecho, yo agradezco pues a la Asamblea Nacional Constituyente, a su presidente Diosdado Cabello, recientemente propuso nuestro nombre para presidir la Comisión para la Justicia, la Verdad, la Reconciliación. Y nosotros ya estábamos allí como titular del Ministerio Público cuando lo presidía Delcy. Y vamos a continuar esa labor que es muy importante para la reconciliación del país, para la convivencia nacional, para la estabilidad de la República. ¿Quién puede negar que allí se ha hecho un gran trabajo? Son más de, mira, casi 300 privados de libertad que había por haber participado en hechos violentos, no vinculados a homicidios, porque eso ha sido un punto de honor. Claro. Ni violadores de derechos humanos, ni homicidas. Pero que además, Tarek, ahora que tocas el tema, y muy importante, seguirle aclarando a todo nuestro pueblo, pero sobre todo a algunos que todavía pueden caer en alguna confusión por allí, que no son presos políticos, como algunos sectores de la oposición quieren seguir diciendo. Son personas que militando en partidos políticos, etcétera, se vieron involucrados en delitos comunes. Porque explícate, por ejemplo, quemar un edificio público, quemar colectivos de transporte, quemar vivos personas. Eso se dieron casos así. Uh-huh. Tirotear desde un edificio a unas personas y matarlas. Lanzarle un objeto contundente como ocurrió con la señora que salía de un edificio, chico, aquí cerca de este edificio, y matarla porque venía una manifestación progubernamental enfrente. Eso no puede llamarse esa persona que estuvo privada de libertad por hechos políticos. Entonces, uno tiene que interpretar finalmente y respetar muchas veces esa nomenclatura, porque fíjate, el nombre preso de conciencia. Tú no vas a comparar a un homicida con Nelson Mandela, por ejemplo. Tú no vas a comparar el caso, yo siempre los nombro, ¿no? Irma Barreto, directora del periódico Qué Hacer, vinculado a los CLP. Y Dori Francia, hermana de Néstor Francia, directora del semanario Ruptura, que tú y yo vendíamos en las calles. Estuvieron privadas de libertad por años, condenadas por tribunales militares por el simple hecho de ser directoras de un periódico. Y en ese periódico que circulaba libremente se habló de
una crónica sobre la fuga del cuartel San Carlos, en un caso, en otro caso sobre la fuga de la cárcel de La Pica. O sea, ya por eso duraron años presa, para que entendamos lo que significa ser un preso político, un preso de conciencia. Aquí hubo periodistas que por escribir sobre la corrupción en la compra de armamento militar, que llamaban chatarra militar al principio de los 70, también duraron presos por tribunales militares. El hermano de William Izarra, por dirigir un periódico, una revista que se llamaba Reventón, duró años preso en San Carlos. Eso existía. Diego Salazar, por escribir el libro Después del Túnel, lo condenaron, bueno, prácticamente a cadena perpetua, porque decían que era una apología a la guerrilla, el delito que el libro hablaba era de la fuga del cuartel San Carlos. Es decir, uno tiene que respetar también estas cosas, pero finalmente, ¿qué es lo que yo quiero reivindicar? Que esa comisión, es bien importante hablar de ello también, le ha dado al país, ¿verdad?, una oportunidad a la paz, porque las personas que vinculadas a estas manifestaciones que alcanzaron su libertad, bueno, se están reincorporando incluso a sus espacios políticos, pero pacíficamente, no buscando la violencia. Yo creo que es un aporte también que ha hecho este proceso judicial, ¿no? Porque fue el sistema de justicia, luego de la propuesta que hace el presidente Nicolás Maduro, cuando se juramenta como presidente reelecto en la ANC, que se hace, pues se abre este compás. Pero yo quiero recordar también que en diciembre del año pasado salieron aproximadamente 70 privados de libertad por participar en manifestaciones violentas. O sea, por eso te digo que si tú sumas todas las cifras de las tres avanzadas que hubo en este momento, más los 70 de diciembre, llegan casi a 300. Prácticamente, sí. Y entonces, muy acorde con el tema de la voz de Chávez de esta noche, Tarek y Pueblo de Venezuela, porque es, como nos decía Chávez en el video que vimos comenzando este segmento, lucha a muerte contra la corrupción. Y la corrupción, entre otras cosas, por supuesto que genera violencia. Violencia, así es. Nosotros seguiremos trabajando por la paz, pero también que haya justicia. Esa es una de tus grandes tareas, claro. Tarek. Ya vamos a seguir conversando con el fiscal general de la República, pero vamos a un pequeño corte. Ya volvemos. Yo a veces tengo un tiempito y leo. Entonces me sorprende que a veces leo prensa hasta vieja, que a veces mando a buscar para de 3 días atrás, 4. Entonces veo una carta dirigida a Chávez. Y pasaron 3 días y a mí nadie me dijo. Y tengo ministro de despacho, tengo ministro de comunicación, tengo no sé cuánta gente. Y nadie me dice, mire, presidente, aquí le está mandando esta carta. Le recomendamos que le responda de esta manera. ¿Cómo es posible que no me digan? Ese es el colmo de la burocratización. ¿Ve? Un gentío ahí en torno a uno y no hay quien le diga, mire, presidente, pasó esto, mire, está pasando esto. Lo mismo, pero lo mismo ocurre en los niveles distintos de gobierno. Por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calle y oír al pueblo, que el pueblo lo interpele a uno, lo regañe, lo agarre por la pechera, lo arrastre. Ven acá, Chávez, como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba, agarró por la pechera y me regañó. Y me dijo cuando el golpe aquel de diciembre, después del golpe, vino el golpe petrolero, no había comida, no había pero ni hallaca, no había nada, la burguesía tratando de derrocar a Chávez por hambre, que el pueblo se alzara. Y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo, ven acá, y me dijo, Chávez, mira, ahí estamos cocinando, será piedra, con las patas de mi cama, ¿tú sabes qué madera es esa? Estaba ardiendo la leña. Estaba cocinando con leña, no había gas, no había gasolina. Entonces me dijo, estamos cocinando un arrocito, Chávez, para mi marido que está enfermo, no caminaba, y mis hijos, en la azotea de un rancho aquí. Y me dijo, mira, Chávez, yo podré tumbar mi rancho para que más comeremos piedra. Carajo, no te rindas, muchacho, me dijo esa vieja. Una mujer negra, sólida, grande, inmensa, gigante, una giganta. No te rinda, y le dije, no me rendiré, que cómo voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo. Entonces uno tiene que salir, darle la cara al pueblo, a los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los estudiantes, y no refugiarse, ni darle la cara para acá o voltearse para otro lado. No, para poder gobernar en función de lo que el pueblo reclama.
en función de lo que el pueblo reclama. Lucha contra la burocratización que sin duda genera corrupción. Numeral ante la corrupción, tolerancia cero. Vamos, sigamos posicionando la etiqueta de hoy. Recordemos también, compañeros, compañeras, que mañana martes a las 7 de la noche este programa será retransmitido por Radio Alba Ciudad 96.3, si mal no recuerdo. Se repite en la madrugada esto, ¿no? Y también en BTV, en horas de la madrugada, es retransmitido. Ante la corrupción, tolerancia cero. Programa Tarek, en vivo. En vivo y directo, Tarek. La Chávez allí contra la burocratización. Mira, yo veo que es como algo que se convirtió para él en una obsesión, ¿no? Pero dentro de lo que implica la preocupación sana por un flagelo que azotaba, él se daba cuenta a dónde iba, porque llegó un momento que el tema de los papelitos, ¿verdad?, se convirtió en una especie de correo popular, prácticamente que de hecho por la costumbre sustituyó al derecho. ¿Y eso por qué pasaba? Correo directo con Chávez. ¿Pero por qué pasaba? Porque fallaban las instituciones directas de atención a la gente. Uno tiene que ser en eso crítico y autocrítico. De la alcaldía, gobernaciones, ministerios. Y de pronto, bueno, fueron surgiendo ideas grandes, ¿no? Mira, mi experiencia como gobernador en Anzoátegui, el tiempo a uno lo ha reivindicado enormemente, ¿no? Por eso que el tiempo es sabio en todo. ¿Qué no nos tocó a nosotros ver y hacer apenas llegamos al año 2004? ¿Cómo dejamos ese estado en el 2012? Es decir, pero uno se dio cuenta de entrada que tú tenías que crear mecanismos en cada gran comunidad urbana e incluso en zonas rurales, donde gente, en este caso de la gobernación, escuchara en asambleas, tuviese un canal directo de comunicación ¿con quién? Con la gente. Para poder finalmente, ¿qué? Que ese situado constitucional que te llevaba, ese Fidesz-like que te llegaba, que luego fue cambiado con otro nombre, con el Consejo Federal de Gobierno, finalmente se tradujera en la obra más importante de esa comunidad, no la obra más farandulera del gobernador de turno, sino la que en verdad quería la comunidad. Y ese fue, yo creo, que el éxito en este caso, modestamente hablando, pues, de nuestra gestión, y por eso fuimos reelectos siempre con el 60% de los votos. Y eso es lo que ahí Chávez reclamaba, el por qué muchas veces el funcionario llega y cree que es un premio y una dádiva, y en vez de ser humilde, en vez de ser sencillo, en vez de entender la espiritualidad como el budismo lo ve, ¿no?, a mayor poder, mayor humildad, mayor sencillez, es llenarse de escoltas y alejarse de la gente y convertirse en, ¿qué finalmente, Dan? Un burócrata. El burócrata. Y entonces, ¿el burócrata qué trae? Te trae la corrupción, la trae, y tú, cuando ves replicado eso en las instituciones del Estado, ¿con quién conviven ellos? Con un empresario corrupto. Y luego tú ves entonces el sistema de justicia también participando en esa corrupción. Por lo tanto, yo diría que la labor del Ministerio Público en esta etapa es titánica, es colosal. Sinceramente, yo la veo como histórica, yo me siento comprometido, esa es la palabra. Uno tiene que asumir compromisos. Cuando tú escuchas a alguien que diga, yo no quiero compromiso con esto, yo no quiero compromiso con aquello, yo no quiero compromiso con nadie. Aparte de que hay una gran cobardía, hay una gran farsa, una falsedad tremenda y una comodidad suprema, porque no arriesgas nada. El que no se compromete no arriesga nada. Uno tiene que comprometerse. ¿Con qué? Con la justicia, con la verdad, con el amor, con la paz, con los ideales, de eso que hablábamos de cuando éramos chavitos en Mérida. Porque es un problema de conciencia. Por supuesto, se compromete el que tiene conciencia. Así es. El irracional, el inconsciente, el trastornado, el que no se compromete a nada. Entonces, tú no tienes compromiso con nadie ni con nada. ¿Y qué eres entonces? Eres nada, eres la nada. Entonces, el burócrata no tiene compromiso con nadie, Adán. El corrupto, ¿con quién tiene compromiso? Con nada, sino con su dinero, con la manera de cómo desfalca al prójimo que necesita alimento, que necesita medicina, que necesita vestido, a para él estar gozando la vida loca. Entonces, cuando uno hace estas acciones de justicia, uno siente que
por lo menos un grano de arena, Dan, que uno coloca en medio de esta gran cruzada por la cual clamaba nuestro hermano eterno, nuestro gran amigo de siempre, ¿no? Porque sabes que yo siempre hablo de tu hermano en tiempo presente. Yo no sé por qué, no sé si tú, pero que imagínate, más que hermano, fuiste un compañero de infancia en estas lides, pero es en tiempo presente. Es Chávez en tiempo presente, sí, más allá de ser un presidente de la República. Un gran amigo, entrañable, amado, querido, que no se equivocaba. Porque dime tú dónde hay una equivocación en los videos que tú has pasado ahí ahorita. No sé. Ahí lo que hay son grandes líneas pedagógicas. Y enseñanzas y líneas de trabajo. De trabajo. Y somos todos herederos de todo eso, pues. Y yo siento que también es un compromiso. Haber conocido a Chávez en la cárcel, haber tratado a Chávez en una época donde pocos se atrevían, porque imagínate, entrar a San Carlos, ir allá y ver a Chávez, no era una tarea de comecotufa, eso no era ya ver un concierto de reggaetón, no, todo lo contrario. Tú sabías que te iban a fichar, que te iban a perseguir, que te iban a golpear durísimo. Ya teníamos. Pero finalmente mira la historia, que ve lo que ocurrió, ¿no? De ya, como dice aquel libro, de Yare a Miraflores. Pero no a Miraflores por el poder como tal, es servirle a la gente. Porque fíjate, uno ha tenido cargos de responsabilidad muy tremenda, ¿no? Yo estuve en el último congreso bicameral con el apoyo de tu hermano. Uh-huh. Yo fui en la plancha de diputados, el primero en la lista, y estuvimos en ese congreso bicameral y vimos morir ese, sinceramente, lo que era ese Senado, ¿no? Ver gente al lado nuestro cuando se dieron las sesiones conjuntas para hablar del decreto, pues a favor de la constituyente me tocó sentarme al lado de Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés, cuando venía a hablar a alguien del chavismo, se volteaba, hacía un gesto que le quedaba supremamente mal, porque si alguien simboliza el terrorismo de Estado, los crímenes de los años 60, la masacre del Caracazo, era él. Pero bueno, vimos eso. Pero también vimos el nacimiento con la constituyente de un nuevo Estado, una nueva República, la primera Asamblea Nacional unicameral, lo que significó aquella lucha tremenda. Mira, fue tremendo esa batalla que se dio el 2000. Es que podemos decir, Tare, que estamos en la transición granchiana. Todavía. Porque sigue, claro, naciendo lo que no ha terminado de nacer, pero al mismo tiempo sigue muriendo, y es el gran compromiso que tenemos. Muriendo esa vieja maquinaria burócrata de matar, que heredamos, ¿no?, de la Cuarta Pero República. Pero es una maquinaria para matar, ¿sabes? Ahí cuando tú la moral la diluyes y te conviertes en un corrupto, tú eres un homicida en potencia. Porque tú matas a un pueblo con el desfalco que tú propicias, ¿sabes? Eso es increíble. Es así. Entonces finalmente se convierte esos grandes corruptos en asesinos seriales. Y por ello la gran labor que hacemos, modestamente, algunas la ven como heroica y sabes, y oye, prefiguran pues como rasgos heroicos de lo que hacemos. Yo lo siento como, voy a decir, la filosofía de vida que sigo, porque decir religión pareciera dogmático, del budismo zen, como una especie de calma, de tranquilidad, porque estamos en el camino correcto, haciendo lo que es correcto. Y por ello, fíjate, el budismo te habla del karma. La gente cree que el karma es malo cuando escucha la palabra karma. Eso es un karma. El karma significa causa y efecto. Toda acción tiene una reacción. Si tú vas a hacer cosas siempre guiado por ideales de nobleza, de belleza, de espiritualidad, de cosas bondadosas, de cosas nobles, ¿qué puedes? Si tú siembras eso, Dan, ¿qué puedes cosechar? Cosas hermosas, cosas nobles, cosas bonitas, cosas trascendentales. Ahora, y todo lo contrario. Si tú siembras terror, si tú siembras corrupción, si tú siembras maldad, si tú siembras envidia, celos, etcétera, ¿qué puedes cosechar? Al final quedas aislado, nadie te va a querer, nadie va a estar. Se te revierte todo. Se te revierte todo. Entonces, eso es lo bueno también de tener una. En este caso, bueno, yo reivindico esa filosofía que me ha guiado en la vida, que es el budismo. Y de verdad, yo invito a la gente que lea sobre eso, ¿no? ¿Quién fue Siddhartha Gautama? ¿Qué significa esas enseñanzas espirituales que ayudan también a vivir en paz? Para seguir haciendo el bien. Correcto. Sí, finalmente es eso.
parece sencillo lo que estamos hablando ahorita. Seguir, ¿no?, construyendo humanismo. Todo eso está vinculado, claro, a lo que hemos hablado desde el principio y ahora que está culminando el programa. O sea, ahí no hay rasgos de heroicidad, yo no lo veo así. Yo veo rasgos de bondad, de sencillez suprema. Y tenemos ese gran compromiso, Tare, disculpa, de seguir trabajando juntos para construir en paz socialismo bolivariano. Que termine de nacer lo que sigue naciendo y termine de morir lo que debe morir, que es esa vieja burocracia, esa vieja maquinaria heredada de la Cuarta República. Vamos rápidamente a ver el tercer video. Oigamos nuevamente a Chávez. Por eso decía, vamos todos juntos a trabajar cada día con más eficiencia en una guerra a muerte contra la corrupción. Una guerra a muerte de todos los días contra la corrupción. Una guerra a muerte contra el burocratismo, contra las desviaciones pseudo-revolucionarias. Mire, la corrupción es toda una operación contrarrevolucionaria que está por dentro de la revolución. El burocratismo es toda una corriente contrarrevolucionaria que está dentro de la revolución. Hay que apuntalar y afincar la batalla contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas para el proceso revolucionario. 2007, Tarek, ahora nos hemos remontado con Chávez al 2007 y fíjense, pueblo de Venezuela, sí, compañeros, Chávez, compañeras, Chávez insistiendo en ese tema. Pero de una manera, y fíjate cómo, ¿no?, como lo dice, la burocracia y la corrupción son operaciones contrarrevolucionarias dentro de la revolución. ¿Te das cuenta? Entonces tú te das cuenta el significado y la vigencia histórica de eso, que este Ministerio Público, o sea, le toca, o sea, esa tremendo bandera... reto. Pero que esa bandera le toca al Ministerio Público porque constitucionalmente nos toca. A nos toca liderar la acción penal contra la corrupción. Ahora, ¿por qué no lo hizo nuestra antecesora? Ese año 2007. Sí. Y ¿qué hizo? Lo que hizo fue convertir este Ministerio Público en una maquinaria de extorsionar, de corromper funcionarios, y por ello se atrasó esa... Yo noto un Chávez ahí desesperado, angustiado, ¿no? Y el propio presidente Maduro en todos estos años también, porque, oye, pero ¿por qué no se verán los resultados? Oye, si tenías un Ministerio Público al servicio de la corrupción, de la delincuencia, con honrosas excepciones que la gente sabe, yo las he reivindicado. Nosotros hemos ascendido aquí abogados en este Ministerio Público que estaban neutralizados. Porque no se prestaban a esas mafias. Pero era gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante. Los tenían ahí neutralizados. A otros los execraron, los votaron. Y es muy importante destacar eso, Tare, y disculpa nuevamente, porque para que todo nuestro pueblo se siga dando cuenta, de entre otras cosas, de cómo hemos tenido, podemos decir, caballos de Troya dentro de la revolución. Quintas columnas. Quintas columnas. Y Chávez, entonces, por eso lo menciona ahí con toda seguridad, la burocratización, la corrupción, son acciones contrarrevolucionarias, es decir, que son infiltrados, pues. Es una especie de cáncer de acción maligna dentro de la revolución. Mira, yo veo es un peligro terrible, si tú me permites. O sea, es lo más peligroso, es lo más pernicioso tener dentro del Estado, entre las instituciones, un corruptor de otros. ¿Tú recuerdas aquella famosa frase? Este va detenido por ser un corruptor de menores. Uh-huh. Bueno, calcula tú un funcionario dentro del Estado de alto, mediano o cual sea rango, corrompiendo a sus iguales y fuera de la institución donde está, para enriquecerse a costa de qué. De quebrar a la nación. ¿Tú mides lo que significa sí, eso? Sí. Eso es simplemente arruinar un país. Ahora, ¿cuántos países? Yo invito a que se haga la comparación. ¿Cuántos ministerios públicos en este momento, en el último año, ha llevado una cruzada similar a la que ha hecho el Ministerio Público en nombre del Estado venezolano, en nombre del sistema de justicia? Yo tengo, como fiscal general de la República, la colaboración completa, y lo digo, lo reivindico, de nuestro amigo
Michael Moreno como presidente del TCJ, de los demás poderes públicos nacionales. Gracias a Dios, pues, porque hemos es una responsabilidad de Estado, todos, ¿no? De Estado, y está contemplado en la Constitución. Cómo, cómo deben todos los colaborar los y cooperar. Del Estado, obviamente, trabajar la ANC, imagínate, el vacío que ha llenado. Y ya, bueno, hemos hablado de la labor de apoyo incondicional que el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, le ha prestado a esta lucha, que no ha sido nada fácil, pero nosotros hemos nadado aquí como pez en el agua. Supieras que aquí apenas llegamos, veníamos de estar 2 años y medio en la Defensoría del Pueblo, que hicimos una gran labor también de reconstrucción de esa institución en pro de los derechos humanos, que prácticamente la habían convertido en una especie de bodega, porque ahorita hay gente que habla mucho, ¿no?, por Twitter, desde lo que significa el anonimato inédito, porque son gente que quedaron para eso, ¿no?, para lanzar un lamentable y melancólico Twitter. Pero cuando tuvieron esos cargos, lo que hacían era viajar por el mundo y llevarse los dólares de los viáticos, por ejemplo. Esa fue la gran labor de los derechos humanos que hicieron quienes ahora... Es lo peor de los renegados, Adán, si tú me permites. Un corrupto es execrable a nivel de justicia, pero a nivel ético moral también, ¿verdad? Pero un renegado, un tipo que reniega, un traidor a su propia gente, a su propia causa, que al final no es de una secta, no. Yo digo, es de unos ideales. ¿Cómo podrá vivir alguien así? Al final no lo quiere ni quien en el pasado se hacía ser su compañero de lucha, ni los que ahora supuestamente lo invitan a ser lo que son, porque terminan execrados. Y ese es el temor, ¿no? Seguramente, Tare, por aquello de que el que traiciona una vez, traiciona dos veces. Aquellos que lo recibieron allá dirán, epa. No, pero los utilizan. Claro, eso es para hacer un megáfono un minuto y luego simplemente lo desechan, porque son gente asquerosa, ¿no? En lo ético, en lo indecoroso está allí. Y uno también, fíjate, es el burocratismo, es la corrupción, pero es la corrupción moral también, ¿no? Porque un renegado, un traidor, un saltatalanquera, pero un saltatalanquera no de un partido a otro. Yo voy más allá. Aquel que levantó supuestamente una bandera por la justicia. El traidor a los ideales. A los ideales, por la lucha, por los sueños, y de pronto tú lo ves corromperse y venderse. ¿Para qué? No, para que no me sancionen. Tare, ¿y cuáles son tus perspectivas ahí ya prácticamente terminando el programa? Recordemos la etiqueta, numeral ante la corrupción, tolerancia cero. Las perspectivas del Ministerio Público en esta coyuntura que estamos viviendo. Ya anunciaste una acción para mañana que estaremos, de la que vamos a estar muy pendientes, pero en general, pues las perspectivas y qué visión tienes tú del futuro de este país en esta lucha contra la corrupción, el burocratismo, por la paz, contra la violencia. Bueno, fíjate, yo reivindico esos videos que tú has allí pasado y siento que allí el compromiso sigue vigente, intacto, para que Venezuela sea un país modelo en función no solamente de esas luchas que son originarias de aquellos años en los que tú y yo hablábamos, nos iniciamos, ¿verdad?, en los años 70. Yo nací en el año 62, cumpliré el 10 de septiembre con mucho honor 56 años. Tú un poquito más, no tanto. Pero que somos hijos de esa época, ¿no? Y uno, yo creo que tiene que reivindicar esa etapa romántica. Quien arría las banderas de la lucha, de esos ideales románticos de juventud, está perdido. Uno tiene que mantenerlas en alto y pensar que las perspectivas siempre van a ser esas, por las cuales luchó Bolívar, por las cuales luchó Martí, por las cuales luchó Guevara, por las cuales lucharon nuestros padres de la patria, los grandes poetas universales, los cantos que hizo desde Nicanor Parra hasta Bretón, hasta los poetas simbolistas, los nuestros recientes, un Caupolicán Ovalle, un Chino Valera Mora, un Palomar, es decir, un Roque Dalton fusilado por quien hoy es un renegado, Joaquín Villalobos. Así es. ¿Quién mata a Roque Dalton? Un renegado de todas las horas, Joaquín Villalobos. Mató nada más y nada menos al alma más pura de la poesía salvadoreña porque dijo que era un agente de la CIA. ¿Quién se convirtió luego en un agente de la CIA? Joaquín Villalobos. Yo se lo dije en su cara en un hotel, por cierto, aquí,
cuando vino a hablar de economía, del neoliberalismo. Yo le digo, tú eres el asesino de Roque Dalton, debería darte pena estar aquí en Venezuela. Y el tipo se quedó petrificado y salió corriendo de ese hotel, ¿no? Huyó cual rata. Pero tuve la, por lo menos el testimonio de decírselo. Entonces, fíjate, El turno del ofendido, uno de los poemarios más célebres de Roque Dalton, que vivió en La Habana mucho tiempo, por cierto, donde tú fuiste embajador y donde nosotros somos siempre residentes eternos, ¿no?, de esa bella ciudad. Finalmente es eso, las perspectivas de seguir andando en estos caminos de la paz, de la justicia, de batallas muchísimas que tenemos en marcha cotidianamente, porque yo quiero que se sepa algo, ¿no? Nos toca dar a veces ruedas de prensa semanales sobre casos muy sonados, pero mira, en los estados, en los municipios, está el Ministerio Público actuando con los casos locales, haciendo justicia. Ese es mi llamado siempre a los fiscales superiores, a los fiscales auxiliares, a los fiscales provisorios en toda la República, que tengan en alto este compromiso, que vean lo que estamos nosotros sacrificando y arriesgando como fiscal general, que el más modesto y abnegado de nuestros funcionarios se vea en el espejo de lo que ese país quiere y reclama. Yo creo que ven un Ministerio Público con esperanza, yo lo veo así. La perspectiva, una esperanza, un brazo para la justicia, para la redención de un país, y es una lucha, Adán, que apenas comienza. O sea, yo siento que esto apenas comienza. Es así. No llevamos ni un año aquí, pues. Es así, Tare. Felicitaciones. Muchas gracias, cuídate, hermano. Mucho. Muchas Tienes gracias. Todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Seguiremos, Adán, venciendo. Que viva la poesía. Que viva la paz. Seguiremos construyendo Muchas patria. Gracias. Un aplauso. Y seguiremos mensaje, luchando contra la corrupción, contra el burocratismo. A nosotros, los revolucionarios, las revolucionarias, nos impulsan los más hermosos sentimientos de amor. Hasta la próxima semana. Muchas ¡Que gracias. Viva Chávez! ¡Que viva! El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó La Voz de Chávez.